Este programa es presentado por Metro by T-Mobile y su tienda en Doral. Amigas y amigos, bienvenidos a esta edición de Dígalo Aquí, EBTV con la comunidad. Comenzamos a actualizar noticia, lo que ha sido información en el día de hoy durante la más reciente jornada informativa. Alertan sobre grave amenaza a la seguridad nacional en Estados Unidos. Es una publicación que aparece en nuestro portal web EBTV. Fíjense muy bien, esto viene vinculado con muchas investigaciones. Lo cierto es que Mike Turner, presidente de la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes, informó este miércoles que puso a disposición a todos los miembros del Congreso información sobre una grave amenaza a la seguridad nacional estadounidense. Según publicó la estación CNN en español, dos fuentes familiarizadas con este tópico y un funcionario estadounidense afirmaron que la amenaza está relacionada con Rusia. Múltiples fuentes familiarizadas con cuestiones de inteligencia la caracterizaron como muy sensible, añadió la fuente consultada. Se trata de una investigación que genera en estos momentos mucha inquietud, sobre todo tomando en cuenta la efervescencia política ante el inicio de las campañas electorales en Estados Unidos. En otras informaciones, y a esto ustedes lo vieron publicado en nuestras distintas plataformas de redes sociales, un muerto y 9 personas heridas en tiroteo en Kansas City durante el desfile precisamente de los Chiefs. Esto se corresponde con la celebración del triunfo de este equipo de fútbol americano. El miércoles se registró un tiroteo durante el desfile por la victoria de los Chiefs en el Super Bowl, donde una persona perdió la vida y hasta los momentos al menos 9 resultaron heridas. El caos se ha desatado al final del desfile de los Chiefs en el Super Bowl. La policía y el personal militar acaban de desplegar dentro de Union Station un cordón de seguridad, aseguró el periodista Jacob Michael, quien se encontraba en el lugar. Por su parte, la agencia Row Alerts informó mediante sus redes sociales lo que estaba sucediendo. Se puede ver una multitud de fanáticos de los Chiefs corriendo, presas del pánico, y la policía les pide a todos que eviten el área, indicó la agencia. Hasta los momentos, hay 2 personas detenidas por el hecho y se conoció que 5 de los heridos fueron trasladados al centro médico University Health Truman. Información en desarrollo, se establecerán responsabilidades a medida que avance esta averiguación. Mientras tanto, por falta de fondos, precisen esta información, miles de inmigrantes podrán ser liberados y se reducirán las deportaciones. Información publicada también en nuestro portal web. El Servicio de Migración y Control de Aduanas de Estados Unidos, ICE, por sus siglas en inglés, es decir, la agencia policial del Departamento de Seguridad Nacional, elaboró diferentes planes para lograr la liberación de miles de inmigrantes precisamente por falta de fondos. Esto se produjo luego de que el proyecto de ley sobre fronteras se tomara como un fracaso, según fuentes de la agencia federal. En este proyecto se opusieron días atrás diferentes legisladores republicanos y habría eliminado un déficit de más de 500 millones de dólares, teniendo que obligatoriamente Estados Unidos rechazar su capacidad para tener a las personas retenidas. Tras el fracaso de la ley, la capacidad de retención se llevaría de 38 mil a 22 mil camas. Así se lograría la liberación de las miles de personas detenidas. Sabemos muy bien el peso que la migración irregular está en estos momentos causando efectos negativos en la política estadounidense, así como también en el desarrollo de lo que es la convivencia acá en Estados Unidos, tomando en cuenta además la peligrosa situación fronteriza. Cerramos este bloque de información solamente destacando que tal día como hoy, hace 6 años, se registró uno de los hechos más lamentables de la historia estadounidense, la masacre en Parkland.
Hace 6 años, estudiantes y alumnos, así como también profesores de esta institución localizada acá en el sur del estado de Florida, fueron masacrados por un joven que portaba un AR-15. Esto ha desatado a lo largo de los años un intenso debate sobre el acceso a las armas. Todavía hay deudas pendientes. Sabemos que ni siquiera las víctimas de este lamentable hecho, así como los que ocurrieron antes y posterior, van a regresar a nuestro plano. Pero sí, como sociedad, le debemos la posible recuperación de nuestros espacios de tranquilidad y regular quizás aquellos caminos que involucren precisamente que las armas de fuego puedan llegar hacia las manos equivocadas. Hacemos la primera pausa, ya venimos con más de Dígalo Aquí.